Buenas noches, buenas noches. Oigan, es que estoy haciendo una pruebita porque aquí son las 9 de la noche. Ay, ¿qué onda, jefe? Pues estoy haciendo la prueba. Perdón las fachas, yo sé, pero es que ya me voy a mimirs. Entonces yo no traigo una gota de maquillaje, pero había quedado con el jefe de hacer una prueba. Porque déjenme, ay, por ahí veo a mi primín. Primo, gracias. Porque déjenme decirles que aquí desde el martes se cayó Facebook, se rompió el hocico y se cayó. Y entonces, desde el martes, en esta área, Reino Unido y países cercanos, ha costado mucho trabajo el poder conectarnos o ver el Facebook normal. Entonces le dije al jefe que me iba a comunicar a esta hora antes de irme a dormir para ver si me dejaba hacer la transmisión. Entonces, les voy a quitar a los que me quieran acompañar unos 15 minutos, 20 minutos, solo para ver si está funcionando, si está funcionando, porque en la mañana que yo estaba escuchando al Catrín Paranormal, me sacó, no me dejaba escribir mensajes, no me permitía hacer absolutamente nada. Entonces, por eso hablé con el jefe y le dije que ahorita iba a hacer una prueba para ver si no me sacaba, porque me ha estado sacando y no me deja leer mensajes, no me deja hacer nada. Entonces, déjenme mandar saludos. Ay, mi primo, ¿verdad? Me ve con amor de familia, dice guapa. José Quiroz Sepúlveda, dice Juan Álvarez, saludos, Mari. Claudia Cervantes, hola, hola, Loa. Dice Hipatia, hola, bonita tarde. Hola, Pili. José Honorio, hola, linda tarde, saludos cordiales. Muchas gracias a los que se están conectando. Si todo da bien en los próximos 10, 15 minutos, nos vemos a las 10:30, tiempo del Centro de México, para Noche de Relatos. Estaremos esperando sus llamadas a través de Skype. Y si quieren marcar por Skype, les es más fácil para ustedes. Lo único que tienen que hacer es, en el Skype, buscan la cuenta Efectos Sin Causa. Me mandan un mensajito y yo los doy de alta en el Skype. Y con el Skype puedo tomar su llamada desde la computadora, desde esta plataforma que ustedes están viendo en este momento. Y nos pueden contar ya sea su historia a través de voz o si quieren salir en la cámara, también los ponemos en pantalla. Si no, también va a estar, espero que esté funcionando mi tableta, que es que no la he prendido desde el jueves. Entonces, esperamos que tengamos relatos, algunas experiencias y también ver si vamos a seguir los jueves o si vamos a probar algún otro día, algún otro horario, porque es verdad, ya llevamos 2 años, bueno, o tal vez alrededor de año y medio con este horario, con este día tratando de hacer una comunidad de que nos cuente las experiencias que ha tenido con el fenómeno paranormal, y ha sido muy complicado por alguna razón o por otra. Entonces, hay que movernos, ¿no? Hay que reciclar, hay que moverse, hay que probar nuevos horarios, nuevos días, a ver si con eso la gente se anima y nos platica sus experiencias. Dice Julio Carrillo, saludos hasta Cuba. Ay, por ahí tengo ahorita una sobrina que anda paseando en Cuba. Dice Jorge, hola y buena tarde, mi linda amiga Mari. Muchas gracias, Jorge. Oigan, pues para no hacer tan aburrido esto de anuncios, de anuncios, de anuncios, es que, ay, déjenme decirles que, iba yo a ir el sábado, íbamos a ir a Londres. Bueno, les voy a decir la verdad, no vamos a ir. Y por primera vez me siento muy tranquila en no ir, por muchas razones. Londres siempre es una ciudad ocupadísima, siempre está llena de gente, siempre está. Es una locura ir a Londres, pero diciembre se pone el doble, triple de peor. Entonces, íbamos a ir con unos amigos que ya tenían muchos años, o creo que solo ella ha ido una vez en su vida, ¿no? Entonces íbamos a llevarlos, nosotros que ya hemos tenido la posibilidad de ir más veces, pues los íbamos a llevar a dar un rondín ahí por los lugares icónicos. Afortunadamente, pues ellos cancelaron y eso me cancela el viaje. Para mí bastante bien porque, como les digo, ahorita la situación está tensa con manifestaciones por lo del Brexit, se han dado muchos asaltos y estos ataques con cuchillo.
Entonces, diciembre siempre es como que un tiempo un poquito más vulnerable en cuanto a que los ingleses piensan que puede haber un ataque terrorista, ¿no? Entonces, sí me da un poquito de tranquilidad saber que no vamos en esa temporada, porque además déjenme decirles que la calle principal donde están todas las tiendas o la mayoría de tiendas que pueden ustedes encontrar en el mundo, fíjense cuántas visitas tiene en una temporada normal. Bueno, ahora se hizo un estudio. En este programa que se dio especial, la calle se llama Oxford Street. Imagínense 400.000 personas diarias circulan por esa calle. Entonces, imagínense a las 5 o 6 de la tarde que aparte de que hay tanto turismo, la gente que está trabajando ahí sale. Es una locura, ¿verdad? Para los que hemos vivido en México y nos hemos metido al metro en las mañanas o en las tardes, que no cabe, no, o sea, no te puedes ni mover. Así hay calles en toda esta calle que se llama Oxford Street, donde hay momentos en que ni siquiera puedes dar un paso. Y es estresante, es muy estresante para los que ya no estamos acostumbrados a las grandes ciudades. Entonces, no vamos, pero tenemos que ir, porque tenemos planeado visitar, como ya les había dicho, Windsor Castle, que afortunadamente se está abierto todo el año. Entonces queremos ir en un tiempo que no esté tan, tan atascado de gente, que esto será obviamente después de las fiestas decembrinas. Y otra es lo caro que puede ser ir a Londres. Fíjense, estábamos pensando que sí íbamos. Hola, Lenny. Gracias. Es que estoy haciendo una prueba para ver si en la noche me va a resistir la transmisión porque se cayó Facebook desde hace 2 días en esta área. En México todo está bien. Solo es esta área. Reino Unido, ya saben, Irlanda, Escocia y creo que un poco el inicio de, o sea, la orilla o lo que colinda con Francia y tenemos problemas para conectarnos un poquito, entonces quería hacer prueba antes de, ya saben, levantarme a las 3 de la mañana para estar a tiempo con ustedes. Entonces, dice, hola Maricem, ay Guadalupe, Guadalupe Meneses, se ve que te caigo re bien, ve la cara, no traigo una gota de maquillaje ahora sí porque ya me voy a Memirs, pero quería probar que estuviera funcionando porque si no, ni la desvelada, ¿verdad? Hola Dichita. Marco González, saludos hasta Guanajuato. Ay, tan bonito Guanajuato y tan caro, tan cosmopolita, oiga. Ah, muchas gracias, José Manuel Camarillo. Muchas, muchas gracias. Entonces les decía, las ciudades en estos tiempos se ha convertido de verdad en un súper lujo, inclusive para la gente que vive aquí. Obviamente tenemos auto para transportarnos, pero estaba pensando mi esposo y dijo, ¿por qué no mejor en lugar de, para evitarnos pagar el estacionamiento, ¿por qué no buscamos la posibilidad de irnos en tren? Lo cual, pues aquí es muy común usar el tren, pero déjenme decirle que es muy caro y el próximo año, el 1 de enero, va a subir 3.1%, que pareciera que no es mucho, pero para la gente que lo utiliza todos los días, de verdad que va a ser un incremento muy importante. Entonces me puse a buscar las tarifas porque si buscas supuestamente con tiempo, puedes conseguir tarifas muy buenas. Bueno, encontré una tarifa de ida y vuelta por persona de 35 libras. Ahorita la libra está 20, entre 25 y 26 pesos, así que más o menos calcúlenle. 35 libras, estamos hablando de casi, pues que unos 800 pesos por persona, ida y vuelta a Paddington, que es la estación que nos queda más cercana hacia toda el área del Palacio, del Big Ben y todo eso. Pero son 3 horas y tienes que hacer un transbordo en el punto medio, ¿no? O sea, en alguna ciudad antes de llegar a Londres. Entonces, tendríamos que estar llegando a las 12 del día a Londres. Entonces, le decía yo a mi esposo, ¿cuánto más vamos a estar allá? Porque vamos de un solo día y regresa, ¿no? Entonces le dije, el boleto de regreso está abierto, pero para las 7, 8 de la noche ya es peligroso, ya está más atascado de gente, es diciembre, lo que tú quieras. Entonces le dije, ¿vale la pena pagar este dinero por estar 4, 5, 6 horas?
Me dijo, pues realmente no. Le dije, ¿y cuánto nos cuesta irnos en el carro? Entonces me dijo, pues realmente no nos sale tan caro. Pero le dije, ok, me dice, ¿y por qué no buscas uno más temprano? Porque este era salir a las 9 de la mañana y llegar a Londres a las 12 del día. Le dije, ¿por qué? ¿Qué crees? Que el tren que sale a las 6 de la mañana se eleva por persona a 75 libras por persona. O sea, que estamos hablando que si ahorita está 7 por 2, 14, 7 por 5, 30. Serían 1.750 por persona, ida y vuelta en tren. Ya de 4 serían 300, 300 y cachito. Los lunes, que debería de ser más barato porque es entre semana, los lunes ese mismo horario se va a 600 libras, 150 libras por persona. Imagínense para de verdad, para la gente que tiene que viajar, lo caro que representa y es un medio de transporte de primera necesidad en este país. Entonces, bueno, por decisión de ellos y porque no preguntamos por qué, decidieron cancelar ellos el viaje. Y por una parte está bien, porque a nosotros nos hubiera costado llevar el carro y obviamente pues es meterle kilometraje, es pagar la gasolina y pagar el estacionamiento que viene saliendo igual alrededor de 70 libras. Entonces, es muy caro. Ahora, quedarse a dormir allá, Virgen Santa, ahorita estaba viendo un especial de un hotel que está enfrente de un lugar que se llama St. Paul's Cathedral, que es la Catedral de San Pablo, muy, muy icónica para la gente que vaya a venir a visitar Londres algún día. Tienen que entrar ahí, cuesta la entrada, cuesta alrededor de 18 libras, o a lo mejor para cuando ustedes vengan en un añito o lo que sea, a lo mejor está entre 18 y 20 libras, entrar a la catedral. Por eso yo no he entrado, fíjense. Porque a mí me gusta ir a lugares gratis porque es carísimo. Si le vas aumentando la visita al palacio, el hotel y esto, o sea, hay que buscarle porque sí puedes visitar Londres con poco dinero, pero hay que buscarle. Entonces, si quieren ir a St. Paul's Cathedral, tienen que pagar para entrar, ¿no? Oigan, el Vaticano es gratis, no manches. O sea, el Vaticano nada más te tienes que formar, hacer cola un buen rato. Y con mucha suerte entras y es gratuito y ves la Piedad de Miguel Ángel y unas cosas que, bueno, o sea, te llena el espíritu de cosas hermosas. Entonces, bueno, el caso es que estaba viendo un especial de un hotel que se llama Corintia. No me lo van a creer cuánto cuesta la habitación más cara que tienen ahí. Y no es el más caro. La habitación más cara que tiene el Corinthia, y no es el hotel más caro, cuesta 22 mil libras por noche. Entonces ya hice mis cuentas, que es alrededor de 550 mil pesos por una noche en un hotel que está enfrente del Thames. Obviamente ves, tienes vista del río y a la altura de St. Paul's Cathedral y todo lo que es la zona de bancos y todo, pero fuera de la realidad, fuera de la realidad. Yo les aconsejo que si de verdad tienen planeado venir a Londres, búsquenle si hay tours, si cuánto les sale tomar el camión. A veces, o sea, el turibús, como en cualquier ciudad, pues te cobra obviamente el lujo, ¿no? A lo mejor lo más conveniente es tomar una ruta normal, pagar por todo el día, que tampoco es nada barato, pero mucho más barato de lo que te podría costar tal vez meterte a un tour, e ir checando las rutas. Hay una ruta que sí va por todo Westminster, que prácticamente te lleva a todos los lugares icónicos que son gratuitos. Así que después de analizar todo esto, me quedé así como que dije, no manches, o sea, de verdad que qué caro es a veces. Claro que, mira, mucha gente viene de México, viene a Londres, porque encuentran también, hay hoteles que también son muy accesibles, donde nada más llegas a dormir, a tomar una ducha y a descansar, y al otro día te levantas porque, pues venir a este lado del mundo es a caminar, caminar, conocer, 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 entonces vas a estar todo el día súper, súper caminando. Entonces, pero aún así, o sea, yo me pongo a pensar, digo, Dios mío, ¿quién paga? Ah, obviamente. Ese tipo de penthouse son para la realeza o iba a estar Bill Clinton, ahora que estaban viendo ese show que lo estaban haciendo, estaban arreglando una de las habitaciones,
porque iba a estar ahí Bill Clinton. Pero hay actores o hay gente que se ha quedado hasta por un mes, en la habitación que cuesta 22 mil libras. Estamos hablando de la gente, gente de la India, gente de Arabia, gente de Sudáfrica, que tienen títulos nobiliarios. Imagínense, o sea, hicimos el otro día cuentas, Neil y yo, alrededor de 3 millones de libras por estar un mes en un hotel. Más gastos, ¿eh? Porque es solo la habitación y no te incluye ni alimentos ni nada. Entonces, bueno, quería platicar todo esto con la única intención de ver si está funcionando mi Facebook para poder hacer transmisión al ratito. Dice Darling, hola, saludos hasta Nicaragua. Renan, hola, mi gente maravillosa. Arturo, hola López, Arturo López, hola belleza, muchas gracias. Alma Delia, ¿cómo estás? Pasé a saludarte, estoy trabajando, pero más tarde veo de qué trato, ¿ok? Pues nada más es una probita, así que ni te angusties. Sandra Camarillo, saluditos. María Cis, ¿cómo estás? No, dice, pues nos vamos en la tarde. Dice, no se puede ver. ¿Cómo que no se puede ver? Dice, yo entré un domingo y no tuve que pagar. Ah, padrísimo. No, pero ¿cuándo fuiste, Lío? Porque eso fue hace mucho. El año pasado, este año fuimos. Sí, fuimos a principios de enero y pagabas 17 libras por entrar. 17 libras por entrar. Entonces, pues dijimos, ay, no, de por fuerita. Hola, Johnny, ¿cómo estás? Saludos hasta Houston, Texas. Hola, Guille. Dice Renan, el tren Amtrak en este país y USA desde Atlanta al Lago Salado son 30 horas de viaje. ¿Y cuánto cuesta? $550. Wow. Dice, qué interesante, amiga. Muchas gracias. Susu, saludos desde el trabajo. A Susu Cruz. Lío Ramírez, el año pasado en verano. No, este año fuimos en enero. Fuimos a llevar a mi amiga que pasó las Navidades con nosotros. Y a mí me llega un como reporte semanal, no sé cómo me inscribí, y me llega en español y dice, Londres de la semana tal a tal, y todas las actividades que puedes hacer gratis. Y aparte, pues yo me meto, ¿no? A checar, porque bueno, cuando viene alguien de México a visitarte, no puedes, o sea, no puedes no decir, no vamos a Londres, ya sea que se quede esta persona en Londres o que nos haga el favor de visitarnos a nosotros, y es visita obligada a regresar a Londres y pasearlos. Es imposible no venir a Inglaterra y no pasar por Londres, sería como no venir, ¿no? Realmente, aunque les voy a ser muy honesta, hay lugares mucho más bonitos, mucho más tranquilos, que no son tan icónicos, pero bueno, pensando que siempre dicen que Londres es la capital del mundo, diremos, pues siempre hay que venir. Entonces, hay muchos lugares que puedes visitar de forma gratuita, ¿no? Pero tienes que estar el Museo de Historia Natural, al cual no he ido, porque además hay que ir todo el día porque es un edificio completo y tiene, pero infinidad de salas. Entonces ya me dijeron que para ir hay que ir desde muy temprano hasta que cierren, y igual te quedas a la mitad. Entonces, pronto, pronto voy a ir, ya me puse de acuerdo con las amiguis, y pues buscar una ruta, o irse en camión, pero camión representa también 3 o 4 horas hasta allá, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos qué posibilidades hay, pero les soy honesta, es como cuando estás en México. Yo vivía en Querétaro, y si venía alguien desde el sureste, por ejemplo, o cuando vivían más bien en México, y venía alguien de el interior del país, pues ya sabes, las visitas obligadas a la Ciudad de México, que el Zócalo, que la zona de donde es, ¿cómo se llama esta parte donde han descubierto subterráneamente otra como parte de Tenochtitlán, el Templo Mayor, que si el mercadito de Sonora, que si los sopes y los huaraches del mercado de Jamaica? O sea, es así como obligado ir a Xochimilco, ir a Tenochtitlán, digo, a donde está la pirámide de la luna y todo este rollo. Pero ya hay un momento en que dices, ay, no, ya. O sea, es que siempre hay que ir cuando están ellos. O cuando yo vivía en Querétaro, yo no me paraba para nada en los arcos de Querétaro,
si no era cuando venía gente que venía de la Ciudad de México o de otro estado. Entonces, igual pasa aquí. Hay un momento en que no, okay, o sea, dices, o sea, yo cuando voy, cuando ya definitivamente tengo que ir, pues yo me sigo portando como una turista, como si fuera la primera vez, ¿eh? Tomo 72 mil fotos en los mismos lugares, en la misma posición, a lo mejor solo con ropa diferente y con amigos distintos. Pero yo me sigo portando como turista allá. Pero sí hay un momento en que dices, híjole. No, entonces lo que hacemos cada vez que vamos a Londres, procuramos ir a un lugar diferente cada vez, pues para que para nosotros también resulte interesante, ¿no? Y valga la pena la ida. Dice, saludos hasta Fernanda Arias, saludos hasta Colombia. Lío Ramírez, el parque de Greenwich me encantó. A ese todavía no voy, Lío. Dice, ando comprando pollo asado. ¡Ay, pollito paranormal, jefe! Saludos. Dice Edith Banda, hola Toño, provechito. Oigan, y pues imagínense, sí quiero ir, o sea, siempre que dice uno Londres, pues cómo no vas a querer ir, ¿no? Yo ahora que adquirimos una tarjeta, adquirimos una membresía y tenemos a 6 lugares libres durante 18 meses, o sea, tenemos el paso libre durante 18 meses, entonces está incluida la casa de los padres de Diana, donde ella está. Donde están sus restos, está el puente de la el museo del puente de la Torre de Londres, que está ahí a un ladito del puente ese azul muy icónico. Entonces queremos ir. Lo que no hemos encontrado es tiempo realmente para que mi esposo, este mes es muy complicado para él en cuanto a trabajo. Entonces no hemos encontrado el tiempo para poder ir, porque siempre que decimos en temporada baja, es que ya en Londres ya no hay temporadas bajas, o sea, ya de verdad nos tienen invadidos los chinitos. Híjole, ustedes no saben, además es súper interesante, pero les juro que hay un momento, nos ha tocado a las 12 del día estar allá, y a esa hora es que toda Asia está en Londres. Y todos, o sea, son grupos así que se van así así, como que todos caminan al mismo tiempo, todos con cámaras, con libros, y les vale un cacahuate. Yo, la verdad, estoy muy enojada con ese tipo de turismo porque me tocó en Italia pelearme con una chava, con un señor, porque les vale un cacahuate. O sea, primero están ellos, primero está su foto, y obviamente todos quieren salir. Ellos solos, haz de cuenta, quieren salir ella y el Big Ben, ¿no? O ella o él y el Parlamento, pero nada más, y no se dan cuenta que alrededor de ellos hay 15.000 gentes queriendo hacer lo mismo. Entonces te empujan, no te piden nada, o sea, no te piden con permiso, no te piden por favor. Es un turismo un poquito, ¿cómo se dice? Un poco maleducado. En cuanto a que los mexicanos, hablo por los mexicanos y yo sé que la mayoría de los latinos somos muy dados a con permiso, por favor, gracias, me permites o permites. Aquí en Inglaterra los ingleses, si ven que estás tomando una foto, de verdad la mayoría, el 95% de la gente se detiene para que tú tomes la foto. Y de verdad te volteas y les dices muchas gracias, o sea. No todo mundo. Y tú reconoces cuando no es un inglés porque le vale, se pasa, ¿no? Estás tomando justo la foto y le vale un cacahuate y se pasa y toma tu foto, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí te das cuenta de quiénes son. Y uno aprende. Entonces yo ahora ya aprendí a que a donde yo vaya, si veo a alguien tomando una foto, me detengo hasta que la toma. O a veces hasta me ofrezco a tomarles fotos a ellos, porque a veces es bien desesperante que. Por ejemplo, mi mugre teléfono, supuestamente cuando dice chis, toma la foto, pero a veces no se le pega la gana y no le alcanzas el botón o sales toda ahí con la papada. O sea, entonces, qué padre que alguien te diga, oye, te tomo la foto y tenga además la confianza de darte su teléfono para tomarte la foto y que no piense que te vas a echar a correr del otro lado, ¿no? Entonces, así es, dice, así pasa cuando. Visitas una ciudad, dice Pili. Ya listo, ya llegamos a la casa para verte bien. Gracias, Pili.
Dice efecto, 149 pesos pollo asado, dos salchichas. A ver, 149 pesos pollo asado, dos salchichas, medio litro de arroz, medio kilo de arroz, medio litro de frijoles charros y totopos. Ah, está fantástico, jefe. O sea, eso viene siendo como lo que viene siendo como 6 libras. No, hombre, no, hombre, ¿qué no haría yo con todo eso? 6 libras, no, hombre, padrísimo. Dice, así pasa cuando vives en una ciudad, te enfadas de lo mismo, así como yo que vivo en Chicago. Así es. Mónica Mondragón, saluditos. Oigan, quiero decirles otra cosa, dos cosas, y ya me voy. Prende el Skype. Ah, ok. Déjenme decirles, espérenme, déjenme prender el Skype. Estoy en depresión total. No se nota, pero estoy en depresión total. Y ya se lo platiqué al jefe. Y le expliqué por qué. Espérenme, porque no sé si sigo en línea. Sí, sigo. Depresión total. Y ya lo busqué. Ya me asesoré con gente. Porque estoy en un punto. Bueno, primero estoy en el proceso de la visa. Todavía no me regresan documentos. Todavía no sé si nos van a aceptar o no. Nos han estado pidiendo papeles, se han estado entregando. Bueno, no saben. O sea, para empezar la gastadera de dinero. Bueno, otra. Estoy deprimida porque primero, pues no ha llegado, ¿no? Segundo, porque es un síndrome que le pasa a mucha gente, sobre todo en dos, son dos cosas. Primero, por la temporada, porque obviamente para esta parte de Europa o parte del mundo, no sé cómo lo quieran llamar, ya empieza el invierno y entonces los días, como en todos lados, se han acortado. Entonces aquí alrededor de las 5 de la tarde se acabó. Ay, espérenme porque, ah, ya. Alrededor de las 5 de la tarde ya está totalmente oscuro y amanece alrededor del cuarto para las 8 de la mañana. Entonces, yo que vivo en medio de la nada y tengo que tomar un camión para que me pueda moverme a las ciudades y que no sé manejar, pues me ha limitado este horario porque tengo que caminar por la carretera. E imagínense con esta oscuridad, caminar para regresar de la ciudad, pues es prácticamente imposible. Entonces, ay, a ver, ¿te marco, jefe? ¿Te marco, te marco? ¿O quién me va a marcar? A ver, es que me dice que hay una llamada perdida. A ver, déjame, te marco, a ver, marco yo y me dices qué onda. Ah, ya se detuvo. Jesus. Ya regresé. Ya regresé, no regresé. Ya regresé, no regresé. Ya regresé, no regresé. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Oye, espérate, porque no sé si se ve. Espérate, déjame. No importa que no sea, pues total, da lo mismo. No, No se pierde nada. lo que no sé si. ¿Tú me estás viendo en transmisión ahorita? Porque como que No, se me. es teléfono. A ver, espérate. Es que me aparece en la pantalla del Face que ya no me está viendo nadie. ¿Cómo que no te está viendo nadie? No, ya se cortó. Ya se cortó. Déjame volver a. Se te cortó el directo. Sí. ¿Ves? Y me No. duró el gusto 29 minutos. Déjame volverme a conectar. Que Porque más que es. debes de darle compartir pantalla. ¿Mandé? No me traigo. Debes de darle en compartir pantalla. Dice, Pero si quieren, compartas.
No, no, no. A La ver. cosa es que ya no se ve nada en el en vivo. No sé siquiera si me están escuchando. Ya la pantalla está friseada, para que me entiendas. Ah, okay. Quiero ver si me escuchan. Oigan, ¿me escuchan, chiquillos? Alguien que me diga si me escucha, si me está viendo. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? No, porque a mí me parece random, random, random la pantalla. A ver, déjame checo yo acá. A ver, chécalo. Si no, para volver a empezar, total. A ver. A ver, chécalo. Si no, para volverla a hacer, porque no, no Ay, me. por ahí me oigo. A ver. Nada más te oyen, no te ven. Ah, Ahorita te tengo oye, que comp fíjate, María. Evo. Bueno, déjame. ¿Así me ves? ¿Así me ven, dicen? A ver, deja salirme de esta y volverme a meter. Ay, no puede ser. No, sí me ven, pero no estoy así. Bueno, no, no importa, nomás con que me oigan. Sí se oye, dice. Sí, yo, ya me escuché yo. Sí, pero no, no nos vemos en pantalla, ni tú ni yo, se quedó frisada la pantalla. Ah, ok, bueno, si quieres que se vea en pantalla, lo que debes de hacer es compartir desde el OBS, compartir pantalla, abres toda la pantalla y lo oyes. A ver, espérate, Y ¿desde suena dónde? ¿Desde el la cadena de. OBS? Y en OBS seleccionas la captura de pantalla y abre la pantalla del Skype. Nada más que yo no te veo. No, a ti sí te veo yo a ti. Yo a ti sí te veo. Lo que pasa es que la pantalla de efecto sin causa en internet se quedó como friseada, pero hay gente que me dice, yo sí te veo y te escucho. Dice, sí, aquí te Oye, ¿qué escuchamos pasa? y vemos. Ah, bueno, pues si me ven. Okay. Ya me iba a picar yo la nariz, dije, bueno, aprovechando. Sácate el moco a gusto, Porque sácate tengo el un moco. moco ahí volador, pero no. A ver, Oye, te voy a. eso de sacarse, Mari, eso de sacarse un moco en transmisión, Mucho eso requiere valor. mucha, sí, no, mucha ciencia, Ahí está, ya te mucha están ciencia. viendo. Según, si nos están viendo, díganme si se ve el jefe, por favor. Dice Shui. ¿Ya ves? Sí, se congela la imagen, pero sí te estamos escuchando. ¿Ya ves cómo sí? No, no me ven. Pero me quedé con una cara así como de pinche momia mal pagada. Momia que desertó de Guanajuato por su riqueza. Ay, sí, momia desertada, momia desertada. Oye, Mari, pues son aquí apenas vamos a comer. Fíjate, fui por comida. Ay, Fui qué a rico. comprar y iba a comprar para hacer, pero dije, no, yo compro hecho, ¿qué demonios? Oye, pues a la noche ahí vamos a ver qué onda, porque esta gente ya nos está quedando muy mal. Es lo que les digo, a ver, te pago 1.000 libras por transmitir al mes. ¿Y para qué? Para que no haya nadie. Y luego No, pues además, nuestro contrato es yo te pago, pero tú puedes cambiarme o correrme. Porque en eso quedamos. Para que luego no anden diciendo que Toño nos paga. Nosotros somos los que le pagamos. Hola, Ermita. Nada más que Toño está haciendo un fondo de ahorro. Entonces, por eso no toca ese dinero. Es como Débora Livas. Él no toca ese dinero y pide. no tocó. Pide Nomás datos y todo. me falta comerme me falta comerme el pollo así también en transmisión. Ay, sí, no, sería fantástico. Oye, pues no, está súper. Sí, la pantalla está de la fregada. Yo espero que la noche no me falle para que podamos hacer la transmisión así sin broncas, porque sí está totalmente congelada la pantalla. Bueno, ahorita ya te ves medio ojo, pero muy bien. Te No, pues tú me estás viendo a mí en tu computadora. estoy viendo en la computadora y en el teléfono. O sea, nos Ah, escuchamos, sí me veo. Sí pero me no estoy nos viendo. vemos. O sea, tú te ves Ah, así no. todo friseado. Ah, Nos dice que nos okay. vemos congelados. Ahorita ya te ven a ti, que estás en tu carro,
pero te quedaste así como con la sonrisa así del Joker. Pendejo. Entonces. Estoy tonto, pa, estoy tonto. Oye, pues mira, es momento que la noche vamos a recordar, pues puede ser llamadas antiguas, ¿no? Vamos a volver a podemos intentar revivir de nuevo las llamaditas o los casos, Sí. hacer como un resumen. Vamos a tener que hacer un especial de directos, el resumen anual, ¿no? Okay. Sí. Y los errores que hemos cometido, como el pollito de caldo, Pollito de caldo, ¿qué más? ay, ¿Qué otro tipo de error? pues yo soy muy fácil de decir las palabras al revés o de no acordarme cómo se dicen. No, no. Oye, jefe, te quiero preguntar algo antes de que sigamos hablando de eso, porque de verdad que las mujeres somos de lo peor. Fíjate. No digo nada porque... No, pero me vas a dar la razón. Sí somos o sea, somos difíciles de comprender. Ah, no, sí. Me dice Neil, oye, mañana van a venir a dejar madera para la fogata, digo, esta onda que ponemos ahí el fuego, la chimenea. Y entonces, fíjate, está caro porque son 130 libras por un pinche montoncito de bloques de madera, ¿no? 130 libras. Entonces agarro y le digo, oye, pero no está haciendo tanto frío como para para comprarlo ahorita. ¿Por qué no mejor metemos ese dinero al banco y... O sea, ya enero, febrero y marzo, que ya es el verdadero invierno, las compramos, porque ahorita los van a venir a dejar aquí, va a empezar a llover y ya sabes, se van a mojar y total. Por primera vez me dice, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a cancelarlo. Y cuando me dice, voy a cancelarlo, en lugar de que yo me sienta bien porque me está dando la razón, me enojo y le digo, ¿y ahora por qué lo vas a cancelar? Nada más porque yo lo dije. Le dije, lo que quiero que sepas es que cuando se tome una decisión así de vamos a comprarlos ahorita o cuando, pues nos pongamos de acuerdo. Porque si lo compras ahorita, imagínate, todavía falta enero, febrero y marzo. Entonces, para enero vas a tener que sacar otra vez 130 libras. El año pasado surtimos tres veces. Le digo, Madre. ahorita no está haciendo tanto frío. Entonces, en lugar de que yo estuviera contenta, me sentí mal, me sentí culpable, porque él me dijo, es que se ve tan linda la casa, con el fuego, muy ad hoc. Entonces dije, él nunca hace nada por él, para él. Y por primera vez yo le estoy diciendo, no, no quiero que compres la mentada madera, porque es mucho dinero, no sé qué, y le estoy frustrando algo que a él le gusta. Pero Entonces, es que no estás pensando en frustrar, estás pensando en que no se necesita. O exacto. sea, pues es que es pragmatismo, es cuestión práctica. Pero, ¿cómo es uno de güey? Porque en lugar de No, pues si yo... ocupas, mira, si ocupas que se caliente la casa, tú dime y al rato empezamos a quemar gente aquí para que se... Eso que ni qué. Pero ¿cómo es Oye. uno? Estaba pasando la información, perdóname, estaba pasando la información ayer a una persona que sigue la página y estaba incrédula esta persona, pero totalmente incrédula porque no sabía lo que tú y yo sabemos de algunos espíritus chocarreros que se han hecho presentes aquí. De verdad que la gente no sabe muchas cosas, ¿eh? Es verdad, pero tampoco es el caso porque pues no Yo se no trata entiendo de que por qué seamos se está... populares por los otros, sino por unos mismos, pero Hombre, sí. sí, pero te digo, hay cosas que no se dicen, que no decimos nosotros, pero ¿Qué pasa? nada es lo que parece, nada es lo que parece. Sí. Preocúpense cuando la gente no sea transparente y que no tenga fallas. La gente Así que es. pretende ser perfecta. Así es. Se quedó esta persona asustado, pero de manera
¿Cómo? Así era, se quedó Y así. lo que falta, Pero ¿no? bueno, lo que falta, mucha información. Pero bueno, eso nos quedamos en los archivos secretos de efectos sin causa. Efectos sin causa. Oye, pues bueno, ¿de qué vas a hablar ahora? ¿Va a haber un tópico en especial o no? Pues no, el tópico especial de esta noche es que Facebook me deje transmitir, porque ve No está dejando ahorita, transmitir. bueno, pero estamos en audio prácticamente, jefe, porque tú estás en una posición como si te hubiera tomado la alarma y te anduviera buscando la justicia. Así Entonces, todo. oye, dice Luz de Zavala, así somos, estamos de buenas. Y me dice, sí, así somos, dice María, así somos bipolares las mujeres. Porque ¿saben qué es lo Claro. peor? Pero ¿sabes qué es lo peor, jefe? Que me está diciendo, ¿por qué te enojas? Ah, porque canceló el pedido. O sea, no lo canceló, pero le dijo, ¿sabes qué? Se va a retrasar como unas 2 semanas más. Y el señor, sí, está bien, muchas gracias. Y me dice, ¿pero por qué te molestas si por primera vez te estoy dando la razón porque la tienes y no estoy discutiendo? Y yo estaba, le digo, ¿por qué ahora me hace sentir culpable de que no vamos a tener el fueguito las próximas 2 semanas? Y ahí me di cuenta, me dijo, cuando tengas la razón, no después te disculpes. Si Claro. te estoy dando la razón sin neciar, mira, me dice, no se puede reproducir el video, se produjo un error desconocido al intentar reproducir este video. ¿Ya ves? A ver. Dale, ¿cuál? Desde el teléfono me sacó y ya no me deja ver la transmisión. Yo no sé si nos están viendo. A ver, déjame ver si... Ay, ¿qué Okay, estoy me estoy viendo, haciendo? pero ¿Ya te estás viendo? nos contamos como si fuera radio. Chifles, perdón si me están viendo, pero necesito checar. A ver, ahí está Toño, pero yo no sé si nos están viendo todavía. ¿Tú tienes forma de ver si nos están viendo, jefe? ¿O de plano ya? No, porque estoy desde el teléfono, o sea, Espérate, a cargo ver. la vida, o prendo los cohetes. No, ya, ya parece que sí nos están viendo. Entonces, Bueno, te digo. pues es que es español. Mira, yo a veces cuando Mar, yo aprendí, por ejemplo, que a Mar, por ejemplo, cuando me hace una pregunta, yo a veces le decía mi opinión, a veces le decía no, a la chingada, pero resulta que no, resulta que no, que era lo contrario. Entonces, cuando era lo contrario, dije, bueno, ok, me está pidiendo opinión porque quiere que le diga otra cosa, está esperando. Y hacía lo que yo según pensaba. Y resulta que tampoco que no. Entonces, aprendí a quedarme callado mejor. Y nomás escuchar. Porque no es en mal, a veces que uno como hombre es muy tonto para hablar. Y para hacer, por ejemplo, a veces que digo, vamos a hacer esto y esto y esto. Y luego le digo, no, no lo voy a hacer. Y luego sí, y luego no. Y acabas haciéndolo. Entonces, la mujer no te dice, ¿sabes qué? Yo aprendí a hacerle caso porque ella me decía, no, no lo hagas, mira, haz esto y esto y esto, porque vas a volver a hacerlo. Ok. Y así lo hice y me funciona y mejor lo que me diga, yo le hago caso porque no quiero discutir, o sea, como para decir, te lo dije que no lo hicieras. En este caso la niña está bien, o sea, está bien, no se ocupa ahorita. ¿Para qué gastas un dinero? No se vaya a ofrecer ese dinero, no se Exacto, necesita. exacto. Si Ahorita no se está tiene, haciendo si se tanto frío. necesita, si se necesita, ve y tumba un pinche poste y pártelo y mételo a la leña. Ve un poste de la luz y la chingada. Sí, Y vámonos. es verdad. Y Pero es lo que la sobra primera, leña también. oye, pero es la primera vez que me dice que sí y no supe cómo reaccionar. Así que, hombres, la única forma que pueden descontrolar a una mujer es dándole la razón. Porque no, nos vamos a quedar así como que, a ver, a ver, ¿qué contesto si me estás diciendo que tengo razón? O sea, ¿qué Salió voy un a hacer? meme, salió un meme. Digo, yo sé que a muchos les, mejor les va a caer gordo, pero es chiste. Salió un meme que sale López Obrador y que
Le dicen, felicidades, ya este presidente, ahora qué vas a hacer? Dice, no sé, pues, como nunca había ganado. Ahora qué chingados hago, pues, ahora no sé qué hacer, ya gané, ya me dieron la razón, ya, ¿y ahora qué hago? Así tú, como no te daba la razón, Neil, y Tenía ahora te la dio, ¿y ahora argumentos qué? y ahora sí me dejó callada. Bueno, que yo le quería Sí, seguir está. peleando, ¿verdad? Pero bueno. Ale, mira, hazle sentir que fue la mejor decisión, que vea que no sé, que no se equivocó en darte el voto y ya, tranquila. No, sí fue lo que me dijo al final. Me dijo, ¿sabes qué? Ya te di la razón. Ya. Ya entendí tu punto y tienes razón. Ahorita no lo necesitamos. Vamos a ver la próxima semana. La próxima semana, si según sigue la onda así, vamos a estar el martes a menos 4. Ay, cabrón. Entonces ya veremos si para ese momento se requiere efectivamente comprar la tonelada de. ¿Qué dices? Es una tonelada y tú te imaginas así como medio bosque en tu casa, ¿no? No, hombre, pues como son muy pesados los mentados tronquitos. Es una cosita así, una mini montañita que luego dices, ¿de verdad eso es una tonelada? ¿No me están viendo la A la cara? madre. ¿Cuánto cuesta la tonelada? 130 libras. Son Dios como mío. 3 por 2. ¿Qué? 130 son 2.600 pesos. No, sí, 100 libras son 2.600 pesos. 3.000 y cachito. Está caro. O sea, para pa nada más andar ahí faroleando, sí está caro. La neta. Sí, que esa Dice. madera chingada voy a hablar. Oye, Oye, voy ahí a la. oí a la Chepita. Hombre, por favor, un repollo. Dios mío, ya. Chinga, ya comiste. Ay, Chingado. salúdame a tu mami que ya comió, qué poquis. Oye, lo que pasa es que fue a traer comida, Mari. Y Y voy a traer para hacer, pero dije, no, para hacer qué fastidio para hacer. Y ya tenía la sopa bien rica también. pues Ay, sí, qué fui para rico. hacer y lo dije, no. Y luego dije, vamos al Wendy's. No, ¿sabes qué? Sí, no, total, acabé en el pollo y resulta que ya comió. ¿Y ahora qué? Ya Pues valió queso. te quedará para comida y cena. Pues ya qué, ya qué, nada más No, que como quiera voy a comer otra vez. va a comer otra vez. Pues ¡Ay, mire qué que rico! está. ¡Un abrazo! Igualmente. Muchas gracias. Abrazos. Gracias. Bueno, ahí bajamos que coma tranquilamente. Oye, pues todos para la noche que se esperen ahí. Pues vamos a platicar de las llamadas que nos, o de los momentos que hemos tenido que han impactado los jueves. Pues que tenemos muchos, empezando por la Alexa, empezando por este niño, ¿cómo se llamaba? Este que casi escuchamos un exorcismo por teléfono. ¿Cómo chingados se llama? Armandito Bonadiu, no. No. Siempre me acuerdo y ahorita ya no. A ver si nos están escuchando, chiquillos. Hola, Leita, ya Ahí se la gente conectó. debe saber. Ya se conectó la Ale, pero no nos puede ver porque está friseada la pantalla. ¿Cómo se llama? Chicos, ahí alguien nos debe de decir cómo se llama este chico que casi se nos. Santiago, ¿Santiago Santiago qué? Valencia. Ándale, Valencia. Santiago Valencia. Vamos. Santiago Valencia, tío, venga. Vamos a Hoy hablando de platicar. tíos, venga. Jimmy hace rato me mandó una foto de Madrid, anda en Madrid ya. Ay, fíjate. Oye, yo estoy muy sentida con el Jimmy porque tiene su consentido. Ya, Ah, sí. ya estuve oyendo, yo soy fan del Catrín, de lo paranormal. Ya Ajá. tiene entrada, tiene su canción, tiene su video. Y uno aquí ¿Ya lo como, viste? ah, fantástico, fantástico. ¿Ya viste que está el Catrín que se chupa? Sí, te digo, y uno aquí mendigueando una entrada. Oye, espérate, si tu entrada y la de luz están de película, están de Yo no he visto lujo. la de Lu, yo no he visto la de Lu.
No, pero traía mala conexión. Es que lo que pasa que Lu se está colgando de un internet muy, Muy pues no es chafa, bueno. chafaltrán. Sí, hombre. Lamentablemente Lu no se está agarrando un internet que no debe. Ah, ok. Y ahí tienes. Pues no, necesito verlo y necesito que me renueve, que me ponga otros dos más, yo creo. Porque yo sé que el Catrín Paranormal ahorita es la estrella de este efecto sin causa, pero pues uno se siente, tiene su corazoncito. Oye, pues es que una cosa es Juan Domínguez y la otra es... No me chinfles. Ah, O como decía mi mamá, no me friegues. es que... Oye, Pues está tan... él anda metiendo porque parece que le está llevando con unos trabajos esotéricos a Jimmy. Dicen, no me hagas caso, pero dicen que todo esto de que le esté dando mucha entrada y logos, intros, videos y todo el apoyo que le están dando. Dicen que porque Catrín Le hizo un trabajo. le hizo un trabajo para que pueda ir a viajar. Ah, con razón. Entonces se siente en deuda y por eso es que ahorita le está haciendo mucho, mucho jalón, ¿no? Ya. Con razón. Pero sí. Oye, pero El entonces, siguiente. mis 1.000 libras que te pago, ¿no podrías darle una lana a Jimmy para que me Sí, haga Jimmy, un... a vuelta de año va a entrar sobre las nuevas, entradas y todo. Sí. Además, en la noche vamos a hacer encuesta de si todavía la gente está interesada en los jueves, porque algo que tú dijiste que suena muy crudo y muy, a lo mejor para mucha gente muy feo, pero yo te lo entendí perfectamente, fue algo que dijiste, que las cosas que se estancan, bueno, para empezar, o sea, estancar está muy claro, y lo que se estanca empieza a oler mal. Es que esta cosa es movimiento, movimiento, movimiento. Yo también, o sea, yo también lo he hecho de moverme. Yo empecé con ciertos días y luego lo cambié a otro día. Yo veo como tres cambios de día. Pues vamos a hacer lo mismo, vamos a probar porque yo soy, tú sabes, la más entusiasta en no dejar algo. Siento que tenemos un espacio muy bueno, que hay mucha gente que puede compartir con nosotros las historias. Te mando un besito, Ale, y que sí funciona. O sea, esta idea no es de efecto sin causa. O sea, ha habido mucha gente haciendo lo mismo y siempre funciona, sobre todo en radio. O sea, estamos imitando de alguna manera estos programas radiales que se presentaban como La Mano Peluda, La Mano Pachona, Noches de Terror, no sé cuántos programas había en La Dimensión Desconocida y ese rollo, en radio. Y ahora lo único que estamos haciendo es que nos acompañen y lo compartan por Facebook, que es ahorita ahora sí que la plataforma que nos permite estar conectados. Entonces, es una fórmula ya probada. Lo que no Claro. encuentro es por qué hemos dejado de tener gente, ¿no? Y entonces eso es lo que estamos tratando. No es que los 17 que están ahorita aquí no sean importantes, al contrario, yo considero que ustedes que se quedan siempre hasta el final, son los más queridos y son los más fieles, y también entendemos que algunos han tenido que ir por cuestiones de trabajo y de responsabilidad, pero terminan regresando. O porque pensaron que a lo mejor podían encontrar en otras páginas algo mejor, y pues después se dan cuenta que a lo mejor lo que buscaban estaba aquí. Dice, ay, mira la pinche Alejandra, perdón, pero con ella sí me llevo. Dice Valeria, están buenísimas las entradas. Y luego dice, es que ya pasaste de moda, Maruca. Pasada de moda estoy, amiga. Espérame, déjame, te vuelvo a llamar rápido. Ok. Entonces, como les digo, vamos a tratar de que hagamos un como, bueno, que la gente que esté con nosotros nos haga el favor de decirnos en la noche. ¿Qué día sería mejor para ustedes? A lo mejor un viernes
o a lo mejor un sábado. Yo los domingos sí de plano no, porque es el único día que comparto con mi esposo y que podemos estar así como muy juntitos todo el tiempo, viendo tele, descansando. Entonces, pues los domingos sí no me comprometo, pero cualquier otro día de la semana no tengo problema. Entonces, la cosa es simplemente, ni crean que, siempre lo hemos dicho, no es porque querramos estar llenos de gente y presumir, ¿no? De que tenemos mil gentes en los en vivos y todo. No, 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 no. Aquí generamos comunidades permanentes, ¿no? Gente que le interesa lo que hacemos y se queda. No es, también tenemos mucha gente de tránsito, esa es la verdad, que pasa solo por un momento y no volvemos a saber de ellos. Pero sí, sí es importante que la gente que nos sigue nos haga el favor de informarnos qué es lo que realmente nos está haciendo falta o en qué nos estamos estancando. Oigan, parece que o alguien me estaba entrando una llamada. Déjenme ver si nos comunicamos. A ver, bueno. Yo dije, ¿de quién es ese teléfono? Lo que pasa es que llegué con este cabrón porque vi que tenía un pollo de sobra y dije, ahorita lo chingo Ay, no, y trae un pollito fantástico porque la mamá ya comió, entonces ahora sí te va a tocar unos buenos tacos. güey. Sí, la señora Nana, ya ni chinga, estaba esperando a la señora Nana con comida y Y él desgraciada. platicando. Oye, dice Ale, yo escuchaba La Mano Peluda, me gustaba mucho, yo puedo contar mis experiencias. Pues sí, pero te levantas bien tarde. Oigan, qué honor, qué honor. Ay, se está cortando la llamada con el Catrín Paranormal. ¿Andas por ahí, Catrín? Me dice que se está conectando. Hola, Miguel, ¿cómo estás? Gracias, yo también estuve viendo tu en vivo del. La fotografía esa del cementerio muy muy interesante ahí con Álvaro. ¿Qué pasó, po? Saludos, po. Dice, pero sin video no quiero dar más miedo. Sí, me pueden marcar por el WhatsApp o por el Skype, Ale. Ya tenemos Skype y en el Skype lo único que tienes que hacer es buscar efectos sin causa e inmediatamente te marco y no necesitas verte. Estamos tratando de. Ya caduqué. Tu cola, ¿qué? Oigan, estamos tratando de comunicarnos con el Catrín Paranormal. ¡Qué bárbaro! Pues qué honor. Ahorita me va a levantar el rating o nos va a correr a todos. Tratando de ver quién me marca, quién me marca. El Catrín tiene señal muy pobrecita. Está ahí, como ven, está conectado el jefe. Ahí, todos estos que ven en esa lista. Nos mandaron un mensajito y los dimos de alta para que se conecten cuando gusten en la página. Pues, Catrín, ¿por qué no llevaste tu propio teléfono? Lo que pasa es que yo vivo aquí a 3 cuadras. Entonces me dicen, yo nada más le dije a Rodrigo, a mi chofer, llévame por favor a comer. Por eso no agarré nada, me vine en chancleta y todo. Pues no que vives en una zona súper cool o el jefe también vive en una zona pudiente. Sí, vive en una zona pudiente, pero ya pegado a los rieles donde sigue el tren. Yo aquí mandé blindar para que no se escuche nada. Ay, qué bueno, Catrín.
Pues qué bueno, porque ya se había cortado. Como les dije, ya llegó el Catrín para levantar el rating o para correrlos a todos como la otra vez. Sí, es que no les gusta escuchar verdades a esta gente. Yo en la mañana escuché, inclusive le aventaste unas cartas a la novia de Toño y ella dijo que estaban muy certeras. No supe qué de decías porque no se oía nada, pero ella dijo que tenías razón. Sí, ¿lo vas a nominar ahorita o en la noche? Para que estén presentes, para que se den de alta en el Skype o en el WhatsApp. Que ahora ya se me hace más fácil por el Skype, ¿eh? O sea, es como que más noble para la computadora. Ay, te manda a saludar Miguel Aceves, dice a su madre, el mismísimo Catrín en persona, un abrazo al Catrín. Desconecta el teléfono para conectarse, ¿no? ¡Ay, qué barbaridad! Oye, ¿cómo era así, verdad? Qué viejito. Si les tocó a ustedes que sonara ocupado el teléfono de su casa porque estaban en internet y les ponían unas regañizas, ya estamos ruqueilos. A mí sí me tocó. Ahorita que hiciste. Dice, no te creo eso, Mari. ¿Cómo que el Catrín tiene mal internet si él tiene para pagar eso y más? No, no, no. Es que el Catrín fue a visitar a Toño. Está en casa de Toño. Y si alguien vio en el Skype que decía Toño, es porque se fue en chanclas a agarrar tantito pollo. Y marcó del teléfono de Toño, pero por eso está mal, porque dice que él en su casa sí tiene fibra óptica y todo. Tú eres el distribuidor. Okay. Dice Miguel, sí estuvo interesante eso de la sombra, yo aún quiero que Tony dé su opinión en espera de otro capítulo. Que se quedó pendiente, ¿sí? Ok. Perfecto. Miguel. Alexa, Alejandra, Alejandra Wonacot. Pues el problema es que a esa hora está dormida porque pues ella vive aquí. Pero si se despierta ella, se va a despertar su bendición y luego va a estar enojada todo el día. ¿Verdad, Ale? Alejandra. Son. Entonces Miguel Aceves está nominado. Edith Banda está nominada. Alex está perdonada porque es muy temprano.
Pero falta alguien porque más. es viernes de buchona. No puede amanecer de mal humor. Eso, no, si así amanece mal de mal humor, amanece de mal humor, imagínate, desvelada. Pues allá, que sí, no hay que perjudicar a su marido, porque luego va a andar un humor de los mil demonios, el pobre marido, ¿qué culpa tiene? Así es. Entonces, yo creo que vamos a ver a quién más. Bueno, mira, yo veo que Luz de Zaval, ¿te ha marcado una vez Luz de Zaval? Creo que sí, creo que una, bueno, más de una vez a lo mejor, pero hace mucho. Bueno, no sé, me gustaría escuchar gente que no he escuchado, porque esa gente que no habla generalmente tiene cosas que decir. Dice Shui, no lo fue a visitar, lo fue a batear. Uy. No, discúlpame. Ya te aventé tu lectura, ¿qué te dije? Que estuvieras tranquilo, porque si no, no se te va a dar el amor. Se te presenta un viaje para estas fechas. Así que prepárate, te va a caer dinerito. Deja de quejarte, ¿A dónde se va el Shui? gracias. Híjole, no sé, él sabrá. Es adentro del país, del interior del país. Porque al parecer no tiene visa para Estados Unidos. Bueno, pero hay otros países donde no necesitas visa, nada más tu pasaporte. No sé si él tenga intenciones de viajar tan lejos. Lo que sí es de que él puede encontrar el amor. Hola Paquito. Bueno, pues... ¿Quién? Bueno, pues Paquito que nos marque, aunque la semana pasada Paquito nos marcó y nos platicó algo de su accidente que tuvo en la moto y estuvo súper interesante. ¿Iban a qué? Ah, sí. Katrina Power nos dijo que trae un proyectón, según esto, que va a abrir un restaurante temático y que van a tener diferentes escenarios. Y en esos escen todos los escenarios son de las películas de Harry Potter y que va a haber así como que interacción. Entonces ella supuestamente viene el próximo año, me imagino, no me dijo a dónde, pero pues estoy segura que va a los estudios de Warner Brothers. Y que pues que el proyecto estaba súper cañón y que iba a regalar invitaciones para la inauguración en México. Pero que era un proyectón, ¿eh? Un proyectón. Bueno, vamos a tener que checarlo personalmente eso. Nomás que me digan qué fecha para ver si tengo algún negocio por allá y yo voy a ir a checar el punto. Oye, pregunta Alex, Alejandra, que quién eres. Uy, no, 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 te está ofendiendo que si eres la ardilla, Alvin. ¿Sabes qué? Léele una carta, por favor. Pero cañona. ¿Quieres que le lea carta de qué? ¿De amor o de qué? ¿De qué será? ¿De tarot? Léele una cartita. Que sepa qué le espera en este mes de diciembre. Bueno, ¿quieres que lea? Tiene que ser continuidad de tres, ¿ok? A ver, vamos a ver. Ah, bueno, la carta del pasado le muestra el dos de copas. Que tiene relaciones significativas de anterior. O sea, que sí se ligó bien a su marido, que le echó toloache, agua de calzón, y lo tiene bien amarrado, bien bruto. Entonces, dice la carta del dos de copas que se debe mantener comprometida con esta pareja, que tienen muchas recompensas más a raíz de eso. Es la carta del dos de copas de su pasado en el presente. En el presente, trae una especie de problemas, le sale el cuatro de copas y está atrapada por el estado de su relación. Está insatisfecha. Y quiere algo más, está buscando otra cosa.
siente que no está recibiendo lo suficiente. Pero también hay que dar, acuérdate. No seas como el azadón. Nomás para acá y para acá y para acá. No la chingues. No pierdas su ventaja porque te sientas cómoda. Así que trabaja. No esperes recibir nada más, sino das el cuatro de copas te indica meditación. Y no seas apática, no seas apática, porque ese es el mal más traicionero, la apatía. Así que no le rasques a donde no es, ¿ok? Trázate nuevas metas y busca nuevos caminos para alcanzarlas. Se te viene en presente una buena estabilidad este mes. Y para tu futuro, sale el 5 de copas. Sí, este es un mal augurio. Quiere decir que cometerás un error al tratar con tu pareja el futuro. Debes de estar preparada para hacer frente al dolor que causes porque eres muy hiriente o para curarte de los daños que hayas sufrido. Así es que cuidado con lo que sale de tu boca, el pez por su boca muere. Gracias. ¡Fantastic! ¡Fantastic! Muchas gracias, Catrín. Muchas gracias, porque él no le había tocado a Ale que le leyeras las cartas y eres muy certero. Dice Paquito, Catrín, en el tarot que me dijiste todavía no llega el pinche aguinaldo, Catrín. Bueno, en la lectura que le hicimos, dijimos que tenía que ser un poquito paciente porque no venía tan fácil, venía con un poquito de trabas. Esto es para que saborees el dinero y también pienses que no lo vayas a tirar a lo sonso. Acuérdate, Así no es, así es. salgas a la calle con mucho dinero. Cuando recibas el dinero, no salgas a la calle con mucho dinero. Así es. Enemigo cerca, gente que te quiere chingar. Así es, dice Miguel, nominado así como en el Big Brother. Luz de Zaval dice, yo escribo, Catrín, porque luego despierta gente aquí, por eso los veo en el cel y con audífonos. Dice María Cis, en Guanajuato necesitan visa. Dice, no ha llamado Shui. Dice Gles, no hombre, te pegan, Catrín, no puedes viajar. Dice Francisco Javier Soto, es su primo de Pánfilo. Dice, es que me perdí porque me salí, ya ni sé qué chingados, dice Ale. Pero ya Ale escuchó sus cartitas. Así es que cuídate o te doy agua de calzón. Luz de Sal, te admiro. Discúlpame, yo soy inmune. No, Yo las inventé, esas pinches aguas. además, tú, igual que el jefe, ya estás comprometido, ¿verdad? O sea, Claro. increíblemente, los dos, de una forma u otra, coincidieron. Y también tú ya te comprometiste con una chiquilla que habla muy parecido a ti, ¿no? Sí, pero bueno, digamos que está conmigo, estamos aquí bien, pero quiere mantenerse fuera de todo foco porque es una persona importante. Ay, Dios, ya me imagino. Ya me imagino. La cosa es que no coincida tu boda con la del jefe, porque ¿a cuál vamos a ir? Obviamente la mía. Pues si me mandas avión y todo, yo creo que le ando mandando una tarjeta de felicitación. Ustedes me dicen, yo mando Oye, dice Lenny, no lo había escuchado, dice mi hija que se escucha como la ardillita. Sí, Lenny, pero dile a tu hija que es para adultos, porque este Catrín es un pelado de quinta. Así que se oye muy tiernito, pero no, no, no. Como dice él, no es para pieles delgaditas. Dice Miguel, Catrín, habla del fantasma de la Navidad que se pondrá de moda. Bueno, lo que se refiere, Miguel, es que hay muchos fantasmitas que siempre salen ahí de moda, pero en la noche lo tocamos el tema este porque, bueno, me gustaría que lo hablara. Es algo que se va a dar, tienen que estar pendientes porque viene fuerte esto. Es Ah, un movimiento fuerte. ok. Oigan, pues nosotros, bueno, yo sigo recomendando cada año y cada año me sigue pareciendo fantástico. Y leí que ayer fue el día en algunos países, el día del Krampus. Entonces, en muchas ciudades europeas salió mucha gente disfrazada o representando al Krampus, que ustedes saben que es como la parte oscura del papá de Santa Claus.
y estaba viendo en un grupo que se llama Mexicanas en el Mundo a una chava mexicana que estuvo en la representación en, no sé, imagínate en cualquier país de estos que la estaba haciendo. Los campus traían como varas y como cadenas y supuestamente les pegan en las piernas a los niños que se portan mal y ya es la madrugada del inicio de la visita de Santa Claus. Entonces dice que le tocó y ahí puso las fotos, unos moretones que le pusieron los Krampus. Entonces, para la gente que le gusta el lado oscuro de la Navidad, de verdad les sigo recomendando que vean la película El Krampus, porque la verdad está muy buena para tener los años que tiene y maneja muy bien el concepto. A mí ese Krampus me puede encantar. Sí, Krampus, ese pinche Krampus abusa porque allá donde golpean a la gente, los niños, no está el DIF. Si estuviera el DIF ya se lo hubieran chingado. Sí, pero era una chava grande, era una chava mayor, pero dice que pues la persona esta o el ser que estaba representando traía una vara y que les daba parejo, entonces tomó las fotos y unos sablazos que le puso, dice la chava, bueno, pues ni modo, ese es el riesgo de ir a estos lugares y ver estas representaciones. Pero sumamente interesante. Y también en el grupo de Efectos sin Causa, ahí estuvieron Mari, me parece María sí se estuvo poniendo videos con permiso de quien lo grabó. Entonces, súper, súper interesante todas estas tradiciones que desconocemos prácticamente los mexicanos, porque los mexicanos realmente no celebramos el Krampus, ¿no? Entonces, Krampus, si están los matachines, el viejo de la danza, ese les parte su madre, los Krampus. Ese pinche sí, caray. viejo de la danza, ese cabrón, ese se lleva parejo, ese asusta a los rateros, asesinos, secuestradores y la chingada. Sí, caray. No, no, no. Oye, sí, pues en la noche platicamos de eso. Ojalá de verdad nos haga el favor, Miguel, de conectarse y hacernos una llamadita rápida para que nos platique eso que dices de los fantasmas de la Navidad o de los fantasmas de invierno. Y también estar muy al pendiente para esa hora. Seguramente ya habrán ejecutado a este señor que después de 36 años finalmente decidió escoger cómo morir con la silla eléctrica. No sé si supiste de eso. Sí, hombre, que le parta a su madre. Está cañón, ¿eh? Está cañón. Imagínate 36 años sufriendo por saber qué día te vas a morir y pues le dieron la opción de escoger de qué forma quería. Y es la segunda vez que van a ocupar la silla eléctrica en ese estado, entonces, híjole, no sé. Vamos a transmitir en vivo. Es a las 7, 7 de la noche, tiempo del centro de México. Ah, bueno, o Ay, de hecho, esa fue la broma, fíjate, alguien dijo, oigan, pues para hacerlo divertido, ¿por qué no le ponen palomitas en los pantalones? Tú dime. sus palomitas Qué humor negro, y... caray. No, pues es que mira, sí, hombre, pero, ay, no, perdónenlo, pobrecito, es un ser humano. Mira, de gratis no los matan. A Pues gratis no los no, matan, así que bueno. pues no, eso es verdad. Sí, Dice. nada más que este doble moral. Ay, sí, hermano, de Navidad y la chingada. Dice Miguel, Catrín es un experto en mancias y ciencias ocultas. Dice Lenil. Dice Carmen, lista Mari para escuchar los relatos. Carmen, es en la noche ya, según yo eran 20 minutos, pero pues tengo invitado estrella, entonces no me podía quedar, no me podía ir. Dice A ver, Alex, ¿alguien me había pedido una lectura, Mari? ¿Quién fue? sí, Edith Banda, A ver, ¿está por ahí todavía? ahí Si no, está. está para quemarla, si no está, pues no. A ver, Edith, si andas por ahí, di sí, aquí estoy. Mientras saludo a Carmen, dice a Ale, regreso, ya despertó la bendición. Híjole, dice buenas noches, dice Joe. Carmen López ya me había perdido, pero ya estoy de vuelta. Fermín del Ángel, saludos, Catrín. Joe Jess, maestro, nuevamente. Es un placer escucharlo llenarnos de su sabiduría. Oye, dice Luz. Oye, Catrín, ¿ya compraste el avión de los muchos millones? Nah, pinche avión, ya me lo ofrecieron luego, luego. Dije, nah.
Ya no quiero donde estoy sentado el pendejo ese, no, ¿para Está qué le muy echas? usado, ¿no? Está muy usado. Está muy salado, Gaby Martínez, buenas tardes, ¿cómo estás? Dice, sorry, dice, esa cosa que escribe lo que quiere, yo tengo dos dedos gordos, dice Joe. Buenas tardes, grupo, saludan ahí a Gaby, la mamá de Joe. Dice, saludos, Catrín, no conocía a este personaje. No, no es un personaje, Gaby, es otra persona. Todo mundo cree que es el jefe, pero no. De hecho, el Catrín, Gaby, es el maestro que le ha enseñado todo a Toño. Eso dice. nada más que no lo quiere conocer, Él mamón. dice que no, él dice que te estás pasando, porque no es cierto, que él ya sabía Le voy a muchas cosas. internet por mamón. Dice que mucho antes que tú, él ya sabía muchas cosas, que tú no le Así enseñaste nada. dicen todos, así dicen todos. Eso lo dijo él. Yo creo que tú sí se lo enseñaste. Yo creo que tú sí le enseñaste porque se ve que tú tienes los conocimientos y sí se ve tus acentos de tanto tiempo que has estado en el Tíbet, cómo te cambia el acento de la voz al hablar y todo ese rollo, ¿no? Sí, no, las meditaciones, los mantras. Obviamente los nacos de aquí no lo saben. Yo voy a las expos esotéricas y encuentro muchos payasos diciendo los mantras mal, vendiendo aceite capullo con perfume, ya dicen que viene de no sé dónde. No hay cordura en esta gente estafadora. A la gente le gusta quitarse el dinero. No hagan caso. ¿Sabes qué es lo peor? Y lo platicaba yo con Toño. No es, el problema no es la gente que ofrece, porque tú puedes ofrecer lo que quieras y si a nadie te lo compra, pues terminas por darte por vencido y decir, bueno, no es algo que se vaya a vender. Aquí el miedo es cuando la gente compra. Le comenté al jefe que acababa de leer una noticia que decía que detuvieron a un padre, no sé qué país latinoamericano o en americano, porque estaba vendiendo certificados que te aseguraban que ibas a entrar al cielo. Y la gente lo pagaba. Entonces, el miedo no es que este señor esté loco y te venda una parte del cielo, ¿no? Como basta, o sea, hay lugares en internet, si ustedes buscan, donde puedes comprar una estrella, o le ponen oficialmente, supuestamente, tu nombre a una estrella. ¿Y quién hizo eso? De verdad que se sacó, o sea, encontró su minita. Porque pues, te mandan una carta donde dicen que hay en tal coordenada y la fregada, hay una estrella que se llama Catrín Paranormal. Y la gente paga por eso. Pero, ¿quién es peor? Quien te ofrece o quien realmente lo paga. Yo creo que a mí me da más miedo la gente que lo paga, porque finalmente, si paga uno, entonces la gente dice, ay, mira, voy a seguir vendiendo mi producto, aunque yo sepa que no es bueno. Bueno, pues es que para un rato un descosido, ¿no? La gente siempre es abusada por parte de estos estafadores por su necesidad de dudas, su necesidad de saber dudas existenciales, ¿qué soy? ¿A dónde voy? ¿Cómo me gano el cielo? ¿Cómo puedo trascender en vida? ¿Cómo puedo yo dejar mi huella en este mundo? Pues es tan sencillo, no haciendo pendejadas, llevando una vida más o menos decente, siendo prudentes. Así es como se gana la conciencia, porque cielo no existe, eso es puro pedo. Somos los, en el caso de, yo hablo en general de los mexicanos, aunque no sé si en otros países se sienten así. Cuando decimos que somos ignorantes nos ofendemos muy cañón, Claro. pero realmente no deberíamos de ofendernos, porque todos, incluyéndote a ti, Catrín, a Tony, a Miguel, a una servidora. Todos somos ignorantes. Recuerden que la palabra ignorante es el desconocimiento de. Y por ejemplo, tú y todos los que mencioné, a lo mejor somos ignorantes en la. En no sé, en la materia de veganos. ¿Cómo se diferencia un vegano de un
un vegetariano y de un quién sabe qué. ¿Estás de acuerdo? A mí si me dicen, Maricela, eres una ignorante en ese tema, les voy a decir que sí, porque no tengo la idea cuál es la diferencia entre un vegano y un vegetariano, por decir algo. Y yo, como ese tema, soy ignorante en muchos. Ahí está, yo no lo sabía. Entonces, Bueno, yo no soy ignorante, yo ignoro nada más lo que me conviene. exacto. Bueno, tú eres el caso muy especial. La mayoría de la gente no debemos de ofendernos cuando nos dicen ignorantes. Te debes a lo mejor de molestar cuando te dicen eres ignorante, por ejemplo, a Tony que le dijeran, ¿sabes qué? Yo creo que eres muy ignorante en cuestión de transcomunicación. Ah, bueno, pues ahí sí se va a poner al tú por tú el jefe, porque él lleva muchos años de experiencia en transcomunicación. Entonces ahí sí va a poder tener bases para decir, a mí no me digas ignorante en algo que llevo años haciendo. Ahí sí. Pero si le dicen, oye, pues a ver, échate la receta de mugbipollo, a lo mejor que es una comida yucateca que nunca he probado, pues a lo mejor ahí sí podría decir, bueno, pues ahí sí. Eres ignorante de la comida yucateca. Entonces no hay que sentirnos mal cuando nos digan ignorantes, porque esa es la realidad. Pero la gente se ofende. La gente que... No, no se sientan mal porque no lo digo con ofensa, porque no es... De hecho, yo creo que los que nos están viendo no son ignorantes de lo que estamos hablando. Ellos saben de lo que estamos hablando. Y inclusive algunos estoy segura que han tenido la experiencia de pagar por un VIP y pues a lo mejor si les ha ido bien o les ha ido mal no nos quieren decir. Pero a lo que voy es que esa gente que de repente cobra sin saber está abusando de esa ignorancia, de ese desconocimiento, vamos a llamarle desconocimiento, para que no se sientan por decir ignorantes. Esa gente que te vende, como tú dices, el agüita, sobre todo, por ejemplo, en el mercado Sonora, que tú ni sabes lo que les ponen y te venden así las agüitas que, como tú dices, para enamorar, para conseguir trabajo, para que te llegue para que no te hable la suegra, para que o sea, para tener feromona, o sea, muchas, muchas cosas que mucha gente desconoce. Y que te dejan caer la veladora por 150 pesos cuando su valor es de 10, son los que, y que lo compran sabiendo que a lo mejor no es verdad, esa es la gente de la que se aprovechan estos estafadores, ¿no? Porque cuando tú tienes idea de lo que están hablando, tú vas a poder exigir. Le vas a decir, a ver, a ver, a ver, a ver, las feromonas no huelen así. O, ¿sabes qué? Que esta oración que dice atrás agua de calzón no se hace así. ¿Me entiendes? O sea, siempre lo digo y mi jefe se burla mucho luego de mis frases, pero es verdad. Quien tiene el conocimiento tiene el poder, porque te da la oportunidad de poder rebatir en lo que tienes duda. Bueno. Ay, oye, que me espantaste, dije, ya hasta lo dormí al Catrín. ¿Qué estás leyendo los mensajes? Juntan varios factores, no es que la gente, no es exclusivamente que sean ignorantes, no es exclusivamente, sino que están aprovechando un hueco, están aprovechando un vacío existencial. Una duda existencial. Entonces, están jugando sí con la ignorancia, pero más con el deseo y la conciencia de cada persona. Porque obviamente la gente que llega acude a estas personas, vienen con la necesidad, no de saber el futuro, no de saber el pasado, sino todo se trata de la conciencia. Porque el día que tú tienes conciencia de ti mismo, de tus acciones, sabes la manera de arreglar ese detalle. Por ejemplo, si alguien te hizo daño, si alguien te chingó la vida, te tuvo chingue, 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 y tú te la cobraste y lo chingaste peor hasta que lo corrieron del trabajo, bueno, la conciencia te va a perseguir porque tú hiciste, ahorraste en venganza.
Entonces, cuando tú no comprendes esa venganza, cuando tú te sientes víctima, buscas los remedios y los modos. Entonces, lo único que estás buscando es un placebo de un pendejo que venga y te diga: ¡Ay, sí! Vas a poner esta vela y te la vas a pasar por la cola. Cuando sientes calientito, esto quiere decir que ya funcionó. ¿Ya funcionó la brujería, maestra? No, ya funcionó la quemada, te quemaste el culo, pendejo. Conscientes de lo que hacemos, de nuestros actos. Si yo voy a chingar a alguien, tengo que esperar forzosamente que vaya a haber una reacción. Si yo voy a obrar para que alguien lo corran de su trabajo, posiblemente lo logre. Pero ya después de que consigo lo que quiero, me voy a sentir bien. Pero ya después voy a ver que le falta el dinero, que está vendiendo sus cosas, que no alimenta a sus hijos. Ah, no, pues ahí voy a limpiar mi conciencia con el brujo, y el brujo le vale madre mi problema. Oh, sí, a como te ven, te tratan. Y Son las karma. mejores. Sí, te venden esta historia del karma, te venden esta historia que la vida es bonita. La vida no es bonita. La vida no estás obligado a ser feliz tampoco, no estás obligado a quedar bien con todos. No estás obligado a nunca caerte, nunca. O sea, se vale todo. Si se vale que te decepcionen, se vale no ser el mejor. Todo eso se vale. Que no les vendan estos cuentos estúpidos de que tú eres alma, luz, energía y poder. No es cierto. Todos valemos madre porque nos movemos en un entorno en el cual está podrido. Entonces, como decía al principio, no podemos más que vivir una vida más o menos decente, más o menos decente me refiero a que tengamos lo suficiente y no nos metamos con nadie. Así que si ustedes se meten en problemas es por pendejos, porque están abarcando más de lo que pueden. Hay por ahí una frase que dice: de 100 problemas que tienes, 10 te pasan por pendejo y 90 por metiche. Eso sí, eso sí. Entonces, no caigan en manos de estos pendejos. Primero analicen qué hacen bien, qué hacen mal y cómo ustedes lo pueden remediar. Hacerle frente a los problemas es lo único que te va a sacar de ellos. Ni las agüitas, ni los calzoncitos con agua, ni los aceititos. Todo eso es para que duermas tranquilo. Todo eso es para que tú, en el ratito que vas, sientas que ya mereces la gloria, el cielo y toda esa onda. Pero es puro pedo, no se crean, no se crean. Ustedes nada más no se porten mal, no sean infieles, no sean peleoneros, no dañen a la gente. Y verán que si hacen eso por una semana, 2 semanas, de no hablarle mal a tu mamá o a tu papá, de no pelearte con tus hermanos o con tu familia, de no meterte con gente que no te hace nada, practíquenlo y van a ver cómo duermen durante esa semana, Además, durante ¿sabes esos. qué? Te lleva tanto trabajo ser feliz que ¿para qué andas ahí buscando la infelicidad de otros cuando tú tienes mucho trabajo por encontrar la tuya, ¿no? Hay un punto donde superas el decir, ¿sabes qué? Yo pensé que necesitaba dinero. No, no es dinero. No, no es el nada material. O sea, hay un punto en que de verdad valoras y aprecias la compañía. Mira, a veces uno tiene que pasar estas broncas para evaluar y evaluar lo que tienes. Los que tenemos por necesidad, por obligación, por gusto, que cambiar y emigrar a otro lugar, llámese el interior del país o llámese otro país, es cuando te das cuenta lo que de verdad es la soledad, lo que es de verdad los verdaderos amigos, quién se preocupa por ti, quién no, a quién le vales un pilín y empiezas a valorar muchas cosas y te das cuenta que lo que creías que tenía valor es lo que menos importa y que la gente no es cuestión de es que yo lo conozco de años, porque la gente que conoces de años también te puede decepcionar. Y hay gente que acabas de conocer hace meses
y esa gente te ayudó cuando menos te lo imaginabas. Entonces nunca hay que estereotipar de que no, es que yo realmente solo a los amigos de hace años, no es cierto. O sea, cada persona llega a tu vida por una razón y si se tiene que ir, que se vaya y agradecer por lo que te dejó y si se va a quedar, bienvenidos. Pero cuando estás ya en la situación fuera de tu entorno de confort, es cuando te das cuenta de lo que realmente vale. Lo que pasa que es bien sencillo, te la pasas busque y busque y le terqueas por aquí, le terqueas por allá, pelusa por aquí, pelusa por allá. Y lo que viene al final del tiempo y de los cuentos y de todo el pedo, lo importante, lo que te deja el verdadero aprendizaje, lo que debes de disfrutar, no es el destino, sino el camino, porque el destino, cuando creas que lo encuentras, puede que no sea suficiente porque la recompensa está en lo que aprendiste cuando recorriste el camino para llegar al destino que nunca acaba. Porque el día que crees que encuentras ese destino, ese día dejas de aprender. Todo es aprendizaje, no, no se duerman en sus laureles, no digan, ok, quiero tener mucho dinero, porque cuando tienes dinero, quieres otra cosa, y quieres otra cosa, y quieres otra cosa, ¿no? Entonces, de acuerdo a tu viaje, debes de aprender a valorar, atesorar y decir, por aquí me voy, por aquí era. Y nunca pensar que ya llegaste al final de tu camino porque estás jodido. Mira, dice la señora Edith Banda que está esperando su lectura. Vamos, bravos, con el pinche amor, que no Vámonos, se pase el vámonos, chiste. vámonos con la lectura porque ya me voy a ir a dormir porque sí voy a transmitir. Yo no sé por qué chingas se enamoran, espérame, a ver, una, dos, tres. Ok, para ti, Edith Banda, te sale en la carta de tu lectura de amor del pasado, el caballero de oro. Las dificultades que has experimentado en tu vida amorosa te han ayudado a crecer. No renuncies a tus aspiraciones. O sea, aquí nos quiere decir que has llevado muchas decepciones. Porque hay alguna situación que ha impedido que seas feliz. El caballero de oro es para ti, Edith. Simboliza las virtudes de la paciencia, el honor y la fiabilidad. O sea, que tú eres de las señoras que organizan las tandas y todo ese pedo. Su presencia en la tirada puede indicar que tú también posees estos rasgos. Mas no que los posees, no te emociones. Una visión alternativa es que representa a un hombre joven portador de buenas noticias que pronto entrará en tu vida. Esto es lo que se refiere a tu pasado, caballero de oros. En el presente, bueno, ahí no está hablando de asentamiento y el tren que chingue su madre, que no me deja aquí concentrarme. Chingada madre. Bueno, el presente te salió el 7 de espadas. Otra carta, esta carta, déjame te digo, que indica las fuerzas que se te oponen. O sea, todas estas chingaderas que te salen en contra, que la vecina lagañosa, que la otra vecina piojosa, que la de enfrente, que la de las viejas de las varices y que la chingada. Representa a todas estas incomodidades que tienes en tu barrio. Esto apunta hacia la existencia de una sola fuente de frustración, o sea, estás frustrada por las pinches vecinas. Ok, esto es positivo en el sentido que puedes identificar de dónde viene ese desmadrito y puedes cambiar las circunstancias. ¿Cómo? Pues ya no les hables a las pinches viejas brujas bombas chismosas. Y también puede ser negativo porque puedes estar al tanto de tus intenciones y sabotearte. Por ejemplo, si tú le piensas tumbar un negocio, le piensas tumbar al marido, perdón, si le piensas tumbar algo a la vecina, pueden sabotearte tus planes, así que no hables con nadie. Sin embargo, en el camino del éxito no ya nace en la confrontación directa, sino en la astucia, porque tú eres mucho de rayar madres. ¡Chinga tu madre, vecina! ¡Chinga tu madre, pinche piojosa! ¡Chinga tu madre! Entonces así no se arreglan. ¡Astucia! No abran la boca de más. Y en vez de atacar los obstáculos que se aproximan, busca forma de evadirlos. O sea, que no seas coyona. Si le raya la madre a la vecina, dile en su cara que chingue su madre. ¿Ok? Y para el futuro tienes el 8 de bastos. ¡Uy! Esta es una carta reveladora. Prepárate para un abrupto incremento en el ritmo de tu vida. Se te vienen muchas actividades. Muchas actividades. Vas a estar todos los días aquí, allá, allí, allá, aquí, allá. Las cosas están a punto de ponerse muy, muy ocupadas para ti. Y las buenas noticias son que cualquier proyecto que inicies va a progresar rápidamente. Así que si tienes pensado abrir ese negocio de ventas que tenías, es momento que lo hagas.
Puede que te queden un poquito mal, pero la conclusión para ti sería exitosa. También da buena noticia destacarse las relaciones sentimentales, aunque genera la posibilidad de realizar viajes para las relaciones, o sea que necesitarás una escapadita. Scooby-Doo, papá. Scooby-Doo, papá. ¿Ok? Una escapadita con el amor, allá donde no te estés chingando, apaga el Facebook, no pongas nada que aquí con mi amor ni nada. Vete y te... piérdete. Compra un bosque y piérdete. Y bueno, también te dice que todo esto puede ser una buena tirada para ti. Y ponte a trabajar porque has estado descuidándote. Entonces, si no quieres pasar mal siempre, ponte a chingarle. Y también para encontrar el amor en un futuro debes incorporar nuevas ideas a tus filosofías. Ya no veas Mariposa de Barrio, ya no veas El Señor de los Cielos, ya no veas esas pinches series de narcos. Ya ponte a cambiar tu percepción de la vida, tu filosofía. Ve más a la iglesia. Debes estar preparada para ir en contra de tu lógica, porque tu lógica a veces está de la chingada. Y sigue tus instintos en el asunto del corazón. 8 de bastos para ti, gracias. Uy, qué bárbaro, qué atinado estás. ¿Sabías que Edith es vecina tuya y de Toño, verdad? ¿A poco? Sí, ella es posh, igual que tú, o sea, vive en la misma zona. Ay, pues mira, no sé en qué área viva. Sí. Es riquilla también porque pues ahí donde ustedes viven es zona de pudientes. Están pidiendo una canción. Buenos Ah, es... días, señores. ¿Cómo están ustedes? Chinguen a su madre. Hombres y mujeres. Vamos a bailar. Vamos a bailar. El mono de alambre. Y el que no lo baile. Y el que no lo baile. Baile que chingue a su madre. Ya, complacido, Miguel. Gracias. Listo, Miguel. Te estás retado a que en la noche nos platiques de los fantasmas de Navidad, ¿verdad? Dijo. Los fantasmas de Navidad. Son los Bueno. fantasmas de Navidad. Mira, voy a hacer spoiler a esta premonición, a este tema que trae Miguel. Los fantasmas de la Navidad son simplemente los cabrones que no te pagan el trabajo hasta enero, lo que te deben. Esos son los pinches fantasmas de Navidad. Gracias. Órale, si te pagan, ¿no? Porque se desaparecen todos en la chingada. Sí, pero en enero está igual porque pues están todos gastados y pues se deben de Bueno, esconder sí. hasta febrero. Pero ya en enero ya puedes ir a tocarles todos los días la puerta. Ya ¡Hágame! después de los ¡Hágame! tamales, después de los tamales. Después de los tamalingos. Pero bueno, si ya no hay lecturas, Mari, pues vámonos. Si ya no hay lecturas, si ya no hay una última lectura, porque yo creo que no le gusta mucho la carta a él, porque no dijo nada. Edith está que se muere de la risa, yo creo que por eso no puede ni escribir. Oiga. Oye, Catrín, pues muchas gracias, yo soy tu fans number one. A ver si, a ver qué pasa en la noche, a ver si quieres escucharnos o quieres participar. Vamos a estar recordando llamadas, vamos a retar a Miguel, a Luz de Zaval y a Edith Banda para que nos marquen, más todos los demás que vayan a hacer llamadita. Vamos a platicar de las llamadas que han dejado memoria en nosotros. Y vamos a hacer como una encuesta de a ver si qué día podríamos probar para que Noche de Relatos se mueva un poquito, a ver si juntamos un poquito, unas 10.000 gentes. Pues sí, con 10.000 está bien. Diez. Yo voy a escuchar porque, mira, tengo una reunión, un lounge aquí en la humilde mansión de ustedes, por acá. Y vamos a estar ahí Ah, en ok. una reunión, ahí de puros amigos. Quedó. Pues van a venir algunas gentes ahí que cantan, ¿no? Quedó Ah, ok. de venir Luis Miguel, pero no me ha confirmado. Ah, ok. Bueno, pues a ver si en ese ratito que andes desocupadillo con tus amigos, nos escuchas, ¿no? Claro, sí.
Muchísimas gracias, Catrín. Siempre es un placer. Muy acertadas, muy atinadas tus predicciones, tus cartas. Yo, por lo que conozco a la gente, creo que siempre le atinas, Edith Aguas. Ale ya se fue a cuidar a su bendición. Pero ya después en Aguas con persona a la Ale le voy a decir, yo digo que sí le atinó. acuérdate. Sí, pues no me equivoco. Pues sí. Ya si lo niegas, cosa de ella. Por algo se fue a buchonear. Está bueno, Catrín. Ya me sacó, parece. Ah, no, pensé que me iba a sacar de la transmisión otra vez. Nos vemos al ratito, entonces, 10:30 de la noche, tiempo del centro de México. Ya me verán por lo menos maquillada, porque hasta un ojo caído traigo. Y ya me voy a dormir. Te juro, hay un ojito que ya dice, ven, ven. Entonces, la niña, ya sabes que tenemos niñas, pues una de ellas está más cansada que la otra. Entonces, ya me voy a dormir y nos vemos 10:30 de la noche. Espero que tengamos mucho éxito. Y si no, pues ahí me haces descuento de la mensualidad. No puedo hacer descuento. O me dices a dónde depositar. A ver si no nos habla la, ¿cómo Mira se el otro. llama? La vividora. Espera. ¿Y cuánto cobra, eh? ¿Cuánto cobra? Cobra, 80 pesos. Porque hay otros que cobran 300. cobran 300, tienen más saliva que pinole, así que no batallan. Vividor No, pues no, paso. Pues está nos llena vemos. la boca de ¿Eh? pinole. Pregunta la transmisión. Pregunta Miguel la hora de tu transmisión. Oye, se me hace que estos cabrones ya me ganaron con el pollo. Dice Miguel que también quiere saber la receta del pollito. Dice, ¿a qué hora se irá hoy? Transmito de 8:20 a 8:40. No, es a las 10:30 de la noche, Miguel, tiempo del centro de México. 10:30 de la noche, tiempo del centro de México, que son aquí 4:30 de la mañana. Bueno, pues vámonos entonces. Gracias a todo el mundo. Gracias. Catrín Paranormal, nos estamos escuchando y pues a ver qué te queda del pollito. Gracias. A ver si me dejaron de pedir los pinches frijoles.